sigue atacando. No va a caer. Baja el lento. No. Vale, ya casi está. ¡Venga! ¡Muérete ya, hijo de puta! ¡Muere, hijo de puta! ¿Eh? ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón! Más duro. Antibióticos. Hay que encontrar antibióticos. Siempre sirve. Podría hacer algo con esto. Debería servir. Tocar recargar. Esto lo curará y podremos salir de aquí e ir al norte, como dijimos. Deacon St. John, ¿estás? Vic, soy Rikki, cambio. Mierda, que no sepa que estoy aquí. Rikki, soy Vic. Se me corta, no te oigo bien. Vic, ¿dónde estás? Necesito... Perdón, Vicky, no tengo tiempo ahora mismo. Espera, ese es Deacon. ¡Detrás de él! Tú, sube por la carretera, asegúrate de que no vuelve. ¡Ya! ¿Lo encontraste? Lo poco que quedaba, sí. Lo poco que quedaba. He oído disparos, ¿qué pasa? Nos hemos topado con algunos raids, pero me he encargado. ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo. ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día. Yo me piro. Vale. ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Addy me dijo que viniera a buscarte. ¿Por qué? Un momento, ¿Boozer está bien? No lo sé, tenemos que irnos. pasa con Boozer? Solo sé que Addy me dijo que te buscas. Pregunté y me dijeron que Esquizo y tú veníais para acá. Ahora sé por qué. No sé de qué me estás hablando. El lugar del accidente, suministros médicos. No es un gran secreto, Dick. Iron Mike negociaba un trato con Carlos para repartírselos con los Rip. ¡Qué una mierda! ¿Qué quieres decir? Pues eso, he estado allí. Y han saqueado la mitad del cargamento. El rastro que hay va hacia el sur. Llevo meses lidiando con los putos Rip. Su palabra no vale una mierda. Ahora suenas como Esquizo. Esquizo te ha convencido. Te ha dicho lo del accidente. Ah, sí, genial. ¿Dices que ahora soy el recadero de Esquizo? No. ¿Y cómo te has enterado? Un errante en el campamento de Copeland. Como ves, no es un gran secreto. Esquizo lleva meses queriendo pelearse con los Rip. Y suerte que hayas venido para hacerlo por él. Me quería preguntar algo. Muy bien. Él dijo que no negociaba con esclavistas. Vale. No obligamos a nadie a venir contra su voluntad. ¿Y Tango? ¿Se aplica lo mismo con ella? No lo sé. Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda, que igual te darías sin dormir, llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como nosotros. Te has planteado si tienen elección, pero tú los llevas a hostias igualmente. Te ganas unos créditos. Todos tenemos elección, Vic. También nos cuesta traer a alguien que no pueda curar, ganarse la vida. Sabes, aléjate de que Iron Mike no sea como tú. William, si puedes oírme, necesito que pares. Addy, ¿qué ocurre? Boozer. Sujétalo. ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien. Tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. ¿Qué? No. ¿Podéis? No, no. No, no. No, no vais a ni de coña. No vas a hacerle eso. Escúchame. Los antibióticos le salvarán la vida, pero nada en este mundo puede salvarle el brazo. Oye, necesito que me ayudes ahora mismo, o puedes mirar cómo muere tu amigo. ¡Lo estamos perdiendo! ¡Te acercas! Vale. Deacon. Vale. Vale, vale. Vamos. Ven, colega. Colega. Vale, oye, necesito que te subas conmigo. Sujétalo, Dick. ¿Vale? Sujétalo. Dick. Vale. Sujétalo bien. Vale. Dios mío. Joder, lo estamos perdiendo. No. Pierde mucha sangre. Pierde demasiada sangre. Dame la gasa. Boozer, venga, tío, vamos. Sujétalo. Todo va bien, colega. ¿De dónde lo sujeto? Tú sujétalo de ahí. Deja de rayarte. ¡Eso intento! Has hecho un buen trabajo. Cuando estaba en el instituto pensaba, debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana. Debí escoger cirujana. ¿Y tú? Sí, vale. Le acabas de salvar la vida a tu amigo. No creo que él vaya a verlo así. Sí, bueno, creo que lo hará. Tengo que ir a ponerle la vía. Y bueno, no sé de dónde ha sacado todo esto y tampoco quiero saberlo. Pero va a salvar muchísimas vidas, Deacon St. John. Muchísimas vidas. Tengo que ayudar a Addy. Mike, cálmate un poco. ¡Deacon! ¿Vale? ¡Sal de ahí! ¡He oído lo que has hecho! No iba a dejarlo morir. Mike, déjalo. Ya está hecho. Ya lo sé, joder. ¿Boozer va a salir? No lo sé. Pero los Rip te vieron. Te han seguido. Cuando Carlos se entere de esto, aquí se va a armar la de Dios. ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú estás arriesgando las vidas de otros! Estarás contento con lo que has hecho. Hiciste lo que debías. Mike, espera. ¡Qué pasada mierda! Aceptad a la gente como son, joder.